Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas a todos, una vez más aquí en el canal de Nostradia Games. Estamos aquí para grabar el vídeo del canal del mes de septiembre. Sí que es verdad, vamos un poco tarde, hermano. Vamos un poquito tarde porque estamos a 12 de septiembre, pero bueno, no pasa nada. Hemos estado disfrutando del verano, Marc, a tope. No hemos grabado mucho, pero bueno, hemos estado disfrutando de otras actividades estiuencas, Marc. Vale. Vamos a comunicar los vídeos del PS Plus del mes de septiembre, que ya supongo que todo el mundo lo sabe, se los ha descargado, pero bueno, es igual, los decimos, como cada mes los decimos, más los decimos y ya está. Uno es el PlayerUnknown's Battleground, ¿vale? Es un juego muy antiguo, pero un juego que, bueno, sin de guerra, tipo Call of Duty, bueno, está bien, ¿vale? Nosotros no vamos a jugar porque no nos gusta ese tipo de juegos, pero bueno, está bien, ¿vale, Mark? El segundo juego que regalan es el Street Fighter V, un juego que lo tenemos en el PS Now, bueno, no es muy fuerte. Es un juego que cuando yo era muy pequeño, pues era el juego de moda, de lucha, que si Ryu, que si Ken, que si... Ahora, pues bueno, lo han ido actualizando, lo han ido mejorando. Yo creo que contra más lo mejoran, más lo empeoran, ¿no? Yo casi me quedo con la versión primera de Street Fighter, que salió para Super Nintendo y Mega Drive, que son los que, bueno, los que yo jugué de pequeño y los que más me gustaban, ¿no? Ahora, pues bueno, han hecho demasiadas cosas. Pero bueno, es un juego que está bien, a ver, te lo regalan, vale, pues ya está bien, ¿eh, Marc? Vale, pues ahí tenemos los dos juegos del PS Plus, rápidos y directos. Vale, vamos a continuar grabando los juegos que tenemos pendientes, ¿vale? Hemos empezado a grabar otra vez a partir de esta semana, porque llevábamos como un mes y pico que no hemos hecho mucha cosa, no hemos hecho casi nada, bueno, porque hemos estado disfrutando del verano, ya lo dijimos. Pero ahora empieza ya el mal tiempo, empieza el cole, vale, Marc, y tenemos mando nuevo, que esto es muy importante, porque estuvimos grabando un juego nuevo para el canal que estaba en el PS Now y terminaba el 31 de diciembre, y ahí yo quería jugarlo, que es el Control, Marc, y lo estuvimos grabando un poco, pero bueno, quedó bastante mal porque el mando, bueno, fatal. Ahora hemos conseguido un mando nuevo y parece que, bueno, ya estuvimos probándolo y va un poco mejor, ¿vale? Bueno, septiembre. Pues septiembre continuaremos subiendo lo que teníamos pendiente. Y si podemos hacer un poco de limpieza, tenemos pendiente, dilos tú, Marc, si quieres. El Spyro. Spyro 3. ¿Vale? El Last of Us 2. El Last of Us 2. El Dice Gone, bueno, haremos un poco. Sí, el Dice Gone, bueno, subiremos el Control, ¿vale? Que ya lo estamos empezando a subir, sí. Que lo grabemos a final de agosto. Y luego, bueno, pues lo que teníamos pendiente era... que queríamos empezar a subir el Days Gone y queríamos subir algo de los tales, del Nubla 2, el 3 of Reigns, que lo dijimos en los anteriores vídeos, al final no hemos podido subir nada, pero lo haremos, ¿vale? También es verdad que hemos conseguido unos juegos de estos que son más indies, ¿vale? Juegos de estos así que son de platinos fáciles, como decimos nosotros, tipo el que quieres jugar hoy, Marc, el Grand Theft Auto, bueno, hay varios, Jazz and Nice, bueno, hemos pillado bastantes juegos de estos y también los iremos subiendo al canal, ¿vale? Son juegos rápidos, que a lo mejor, bueno, conseguir platinos fáciles, el que le interese ir a por los trofeos, pues bueno, que están bien de jugarlos. Y nada más, nos quedará Life is Strange también pendiente, que también lo queremos hacer, pero bueno, esto no sé si este mes podremos subir algo, estamos a mediados de mes y justamente hemos empezado ahora otra vez a activar el canal, o sea que en un principio, si no, lo haremos para el mes que viene. Vale, chicos, pues lo dejamos aquí, gracias por el vídeo, gracias por seguirnos en el canal, nos vemos el mes que viene, ¡adiós!